yo estoy muy contenta de presentar a nuestra siguiente invitada. Me voy a parar, señor director, porque ya está con nosotros. Ella es Alma Magia, estrella internacional. Hola, hermosa. ¿Cómo estamos? Re bien. Bueno, bienvenida. Un placer tenerte acá, ¿eh? De verdad teníamos muchas ganas de charlar con vos un ratito. ¿Todo bien? Sí. Qué linda que te has venido, Alma. Escuchame ese vestido. Este vestido es espectacular. Muchas gracias. ¿Te lo regalaron la mamá? ¿Quién fue? Este vestido lo conseguimos por un lugar que era muy... Que era por ahí Mercado Libre. Ah, claro. Es un lugar que tiene un montón de cosas. Sí. Está bueno. Escúchame, ¿hace cuántos años tenés? 8. 8 años. ¿Hace cuánto que te dedicas a la música? Hace 6 meses. ¿Qué? 6 meses. No, pero escúchame. Pero tenés una voz impresionante porque te escuché en la pausa que estabas probando sonido. ¿Y hace 6 meses nada más? Sí. ¿Y quién es tu artista preferida? ¿En quién te inspirás? ¿Qué canciones cantás? Yo canto canciones rancheritas mexicanas. Rancheritas mexicanas. ¿Y por qué? ¿De dónde surgió este amor? O sea, te veo acá con el sombrero maravilloso, pero ¿de dónde surgió? ¿Papá, mamá, y en la familia? Mi abuelo le encantaba Pedrito Fernández. Sí. Y me hizo escuchar la canción de La Mochila Azul. Ah. Y yo la empecé a tararear y mi abuelo dijo que tenía muy bonita voz para cantar esas canciones. Claro que sí. Y ahí te diste cuenta, ay, me gusta cantar. Sí. Y escúchame, ¿cómo imaginas tu futuro? Porque ahora tenés 8 años, pero tenés toda una vida por delante. ¿Cómo te imaginás arriba de los escenarios siendo cantante famosísima? Sí, me imagino así. ¿Sí? Me imagino arriba de los escenarios. Sí. La gente me aplaude. Ay, mi amor, qué hermoso. ¿Sabés que cuando yo era chiquitita, tenía tu edad, hace mucho, ¿qué? Dile, locutor, por favor. No me cague la espiración. No, chico. Cuando yo era chiquitita como vos, cuando estaba en la casa de mi mamá, que tenía un espejo gigante en el living, yo ponía música de chiquitita. Vos no sabes de qué era, pero era una novela donde actuaban todas nenas chiquititas y yo decía, ay, yo quiero actuar ahí. Y ponía música y miraba todo ese espejo y yo me imaginaba mucha gente ahí escuchándome, aplaudiéndome y viéndome. No salí cantante, pero hago eventos, hago locuciones y eso sucede. Así que todo lo que vos sueñes puede pasar. Si vos soñás que vas a estar arriba de los escenarios, tenés que trabajar para eso, ¿ok? Sí. Ok, escúchame, ¿qué vamos a cantar ahora? Voy a cantar la canción mexicana, que es de una que se trata de que un hombre dejó a la mamá solita. Ay, pobrecita, la mamá. Pero la nena que dice, como, no pasa nada, mamá, vamos para adelante juntas. Sí. Es hermoso, es un lindo mensaje ese. Bueno, vamos con eso a la pausa, bueno. ¿Te parece? Todo tuyo, disfrútalo, ¿eh? Imagínate del otro lado esa gente que te está aplaudiendo desde casa. Y disfrútalo, ¿ok? Ok. Dale, vamos, vamos, Anita, ¿eh? Dale. Supo que yo venía en camino, cambió su número y hasta hoy de nada se ha sabido. Pero Dios me dio una madre buena y por eso tengo en mi mente pequeña recompensar sus lágrimas y penas. ¿Quién hombre malo causó su alma? Pero tengo una madre que vale por 3. Solo le pido a mi Dios que algún día pueda recompensar todo lo que has hecho por mí. Cuando sea grande,
Te amo, mamita. Triste saber lo que fui algún día. Lo peor es que te pasara en la vida. Yo en tu vientre y todo el mundo te ofendía. Y tú solita decidiste que hoy sea tu compañía. Y por eso te doy gracias, mamá, por permitirme crecer en tu vientre. Tú elegiste la vida y no la muerte. Y por eso te admiro, por ser mujer valiente. Estás conmigo, yo contigo, mamita, entre las dos saldremos adelante. Yo sé que tú has sufrido desde que él se ha marchado. Sufrir más, yo lucharé por ti, mamá, cuando sea grande. Un minutito, pero yo me quiero despedir con Almita porque hoy la rompió todas las redes sociales, todos preguntan por ella. Escúchame, ¿tenés redes sociales? ¿Tenés Instagram? Sí. ¿Cuál es? Alma Mayea 2014, para todos los que lo quieran, sí, contratar, preguntar, invitar, lo que sea. Alma Mayea 2014. Muchos mensajitos han llegado para ella. Muchos mensajitos, sí, que canta hermoso. Ay, esa niña me emocionó hasta el alma, que vuelva a cantar una princesa con ese cancionero. ¿Pero estás seguro que hablaban de Alma y no de mí? No. Sí, porque decían la niña. ¿De Shakira? No. De Jackie, después te los leo. Sí, decían la niña, era vos. Almita, obvio. Almita, ¿con qué nos despedimos? ¿Con cuál? ¿Qué canción? Con una canción que también es de una madre. Sí. Nada más que el niño está tratando de... Que la canta un niño. Sí. Que está tratando de decir que él disfrutaba de muchos placeres. Sí. Pero no se acordaba de la madre. Y un día la madre como se fue... ¡Al cielo! Y él se dio cuenta muy tarde. ¡Ay, no! Bueno, si quieren llorar, no se pierdan en cierre con... A ver. Gracias, hermosa, por venir. La escuchamos. Todo tuyo el escenario. A disfrutarlo. Hasta mañana. Gracias. Por mil puñados de oro.